Al parecer, el trabajo aquí ha llegado a su fin. Vaya, has vuelto. No, no, no empieces. Ya me he hartado de Barrett para toda la vida. No necesito que la secuela me aparezca en la puerta. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. No es que tuviéramos muchas ganas de quedarnos, pero teníamos a gente herida en recuperación y tenían que venir a recogernos. Pero no llegaron a tiempo. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn. Yo me ocupo. Para alguna gente puede que sí. Pero Barrett es muy capaz, la verdad. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos y tenía al tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran, pero los piratas debieron de cargársela. Si quieres intentarlo, adelante, pero las probabilidades de que sigan con vida aunque des con ellos. He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo. Yo solo quiero largarme.
Empezaba a preguntarme si estabas hibernando. Si quieres probar a arreglar el ordenador, adelante. Salimos, ni de coña. Vale, voy.
A quien encuentre esto, adjunto las coordenadas interestelares a los metadatos de la transmisión. Rescatadnos. Repito, rescatadnos. ¿Entonces has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador? ¿Qué? Déjame ver. ¡Ay, qué curioso! Hasta sabiendo que está vivo, no quiero volver a verle. Pero a Heller... Vale, voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión. Encuéntrales, ¿vale? Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos. Estoy aquí si me necesitas. Y si alguna vez necesitas una ayudita, últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo. Y igual es el momento de dejar Argos. Parece que no has parado en mucho tiempo, ¿eh, Topo? Si alguna vez necesitas una compañera de viaje capaz, ven a buscarme. Va a vencer mi contrato con Argos y estoy buscando un cambio de aires. Claro, no me importa que mi antiguo personal me dé. A mí me vale. Puedes mandarme a donde sea, que no soy nada quisquillosa. Vale, pues a trabajar. Ya nos pondremos al día. Hola, comandante. Saludos. Aceptaré cualquier número de objetos. Vuelva pronto. Volver a la nave siempre es un momento satisfactorio. Espero que encuentres a Barret. Ya que estás, mira a ver si ves a Heller, ¿vale? Hay que reparar el motor gravitacional.
es más emocionante. Lo de la nave estrellada, ¿no? Sí, te perdiste lo peor. Estoy seguro de que rapiñamos toda la medicación de emergencia que se podía recuperar. Cuando te llevé, ¡ay!, al puesto médico en Vectera, sinceramente pensé, ¡hostia!, acabo de salvarle la vida a alguien. Fue raro sentirme tan orgulloso, ¿sabes? Vamos, que me alegro de haber hecho algo bueno por ti. Toda buena acción tiene su castigo, como dicen. Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata. Barret estaba todo el rato. Perdona, hermano, saldremos de esta. Confía en mí. Luego voy con eso. Me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que, si no hacían algo, uno de los dos iba a cargarse al otro. Solo recuerdo que gritaba, ¡este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar, pero entraron. De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos. Barret trató de cogerle el arma a uno. ¡Eso es! Le dio al piloto, ¡ay!, en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo. Caímos de órbita a plomo. Me desmayé y al despertarme... ¡ahí estaba! Sonriendo como si aquello le pasase todos los días. Te has perdido todo lo divertido, Heller. Con lo que me ha costado salvarte el culo y no estabas ni despierto para verlo. Luego hizo lo de la pistolita con el dedo. ¡Ah, sí! Debería haber empezado por ahí. ¿Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos? Me alegré mucho al ver que aparecía una nave. Luego, algo menos al ver que era de la flota carmesí. Y luego mucho, mucho menos cuando Barret dijo, no pasa nada, lo tengo todo controlado. Les farfulló algo y de repente ya no había nadie. Ah.
estaba consciente a ratos, pero creo que oí algo sobre pagar un rescate. Solo estaba consciente a ratos, pero sí, eso creo. Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional. Supuse que era Barrett. No me encontraba en condiciones de escucharla. Aquí tienes. Esto debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más. Vale, lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada. Dame un momento. Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien. Me recuperaré. Estoy preparado para seguir con los chistecitos. Avísame cuando quieras salir. ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco. ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás. ¿Cuál es el plan de hoy? Entendido. Pues luego nos vemos. Gracias por dejar que me acople. Has buscado muchos problemas a la flota, Barrett. ¿Desde cuándo sobrevivir a un ataque se considera dar problemas? ¿No es simplemente defenderse? Piloto, ¿podrías mover un poco el brazo a la izquierda? Es que no veo la consola. ¡No te muevas! Quiere averiguar a dónde vamos. Probablemente esté transmitiendo esta conversación ahora que todavía estamos en órbita. Bueno, creía que lo había dejado bastante claro. Vale, vale. Baja el arma, ya paro. ¿Ves? Mis retinas están apartadas de la consola y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana. Átalo. Ya nos divertiremos cuando lleguemos a la base.
puedo serle de ayuda, comandante. Se vuelven más bien sugerencias. Me estás tomando el pelo otra vez, ¿no? Venga, sin exagerar. ¿Qué es lo más raro que has visto? Déjame que piense. Un unicornio. ¿En serio? Espera. ¿Tipo caballo con un cuerno mágico? Venga ya. ¿Y lo montaba el rey Arturo, además? Va. Más bien era un extremófilo con forma como de caballo, pero la cuestión es la misma. Ahí fuera tienes que tener la mente abierta. Si vas a los confines del espacio con la mente demasiado cerrada, el cerebro te explota como una lata de refresco. ¡La leche! ¡Pero si me has encontrado! No lo entiendo. ¿Tienen a Barret de rehén o no? Bueno, esto se está convirtiendo en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído bebida. La verdad es que no lo he pasado mal. Aquí Matsura el Atroz es un gran anfitrión. No hay por qué hacer desagradables los últimos momentos de nadie. Por eso me caes bien, Matsura. Eres un verdadero hombre del Renacimiento. He disfrutado de tu compañía, Barret. Pero no puedo dejarte marchar por la cara. ¿Está dispuesta Constelación a pagar un rescate por la libertad de este hombre? Después de todo esto, ¿quieres que le suelte así, sin más? Es para pensárselo. Parece que Barret tiene buenos amigos. Muy bien, os podéis ir todos. Ha sido un verdadero placer, Matsura. De verdad. Buena suerte con lo de, ya sabes, hacer daño a la gente y quedarte con su dinero. Es libre de marcharse, pero no os recomiendo. A mostrar clemencia. Tú y yo tampoco deberíamos.
cápsula de la que puedas salir volando? ¿Es así el dicho? Hacía tiempo que no te veía. Entonces, ¿volvemos a la logia? ¿Otra vez? Vale, déjame intentarlo de nuevo. Prefiero hablar las cosas que liarme a todos. Prefiero ser más listo y no liarme a puñetazos. ¿Tienes la posibilidad de demostrar que eres el mejor combatiente? No estábamos. Perdón por haceros esperar. Le pregunté a Mateo si podíamos buscarle un amigo a Vasco. Dijo que quizá, pero creo que no lo decía en serio. Bueno, espero que Cora no salga muy mucho gracioso, de esta Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual, lo cual suele indicar que está preocupado. No empecé. Anda, ¿es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante. Míralos todos ahora. Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Lo pillo. No quieres que te intimide la enormidad de mi genio. Avísame si cambias de idea. Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo. Se fue a vivir al ojo de continuo. Si tienes...